tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60. Tatiana Ramírez les saluda. Las siguientes informaciones corresponden al campo de la salud, y así que tome nota porque le puede interesar. Cuidado, padres de familia, con sus hijos, porque se informa que Cartago está entre las provincias con aumento en niños quemados. La Caja Costarricense de Seguro Social informa que mientras que a octubre del 2016, el Hospital Nacional de Niños atendió a 334 pacientes y víctimas de quemaduras. A la misma fecha, de este 2017, han ingresado por la misma causa 287 menores, es decir, 47 infantes menos, según el doctor Carlos Siri Adema, jefe de la sala del Centro Médico del Hospital Nacional de Niños, manifestó su satisfacción por esta reducción y destacó que tienen la esperanza que al finalizar el 2017 la tendencia decreciente se mantenga y continúe en los próximos años. Además, se puntualizó la necesidad de sensibilizar a la población para que a las puertas de la época navideña, en la que se presenta la mayor incidencia de quemaduras, se tomen todas las medidas preventivas que permitan reducir este tipo de percance en los hogares costarricenses. El 90% de estos percances se presentan en las viviendas y en las provincias de San José, Cartago y Limón, quienes tuvieron la mayor cantidad de víctimas. La mejor forma de hacerlo, de acuerdo con el Hospital Nacional de Niños, es evitando que los niños y niñas ingresen a las cocinas, que es donde se produce el 50% de las quemaduras que se presentan en los hogares. Además, el 70% de los niños y niñas que se queman en Costa Rica son menores de 4 años, y en la mayoría de los casos ocurre por líquidos calientes o por el contacto de artefactos calientes. La población infantil masculina son los que tienen mayor propensión de quemarse. Los meses donde se eleva la incidencia de población infantil quemada son diciembre, enero y abril, que coincide con épocas de vacaciones donde la población infantil está fuera del escenario escolar. Una de las paradojas es que los centros educativos se convierten en sitios donde está la población más protegida. En ese sentido, el Hospital Nacional de Niños llama la atención de los padres y madres de familia, especialmente de aquellos que están por debajo de los 4 años, para que no los dejen ingresar a las cocinas. Tengan especial cuidado con parrillas, fogatas, los cables de los artefactos eléctricos, los mangos de las ollas y manteles, y que se mantengan con estricta vigilancia y supervisión hacia sus actuaciones, y por nada del mundo los dejen solos. Entre las recomendaciones que ofrecen los especialistas de la unidad de quemado del Hospital Nacional de Niños para reducir estas quemaduras figuran las siguientes: tener cuidado a la hora de ir al baño y siempre tratar de que el agua caliente se ponga después del agua fría, mientras el agua caliente se vierte sobre la bañera, y evitar que haya niños y niñas a su alrededor. Se debe tener mucho cuidado con los manteles largos, puesto que los niños los pueden jalar, y los líquidos calientes como sopas, café, chocolate, agua dulce, entre otros, puede derramarse sobre ellos. Se debe verificar que los cordones de los electrodomésticos, tales como ollas arroceras, cocimiento lento, microondas, cafeteras, calentadores, entre otros, no queden colgando, pues los niños pueden enredarse o jalarlos. Los mangos de las ollas, sartenes, comales y otros utensilios de cocina deben estar siempre hacia adentro. Es preferible cocinar en los discos traseros de la cocina. Cuando se conecte el horno, se debe evitar el ingreso de los niños a la cocina, eliminar la práctica de aplanchar en las camas. El Hospital Nacional de Niños explica que se debe seguir insistiendo en todas las medidas preventivas que se deben poner en práctica para evitar las quemaduras, cuyas secuelas marcan a la población afectada para toda la vida. Por otra parte, en las últimas 2 o 3 semanas, el Hospital William Allen de Turrialba ha registrado un repunte de casos del virus sincicial respiratorio. Según el centro médico, se están atendiendo entre 12 y 15 casos de niños afectados por semana. Sin embargo, explicó que estos casos se remontan al mes de julio,
cuando el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria por la cantidad de menores afectados. El virus es un comportamiento epidemiológico igual que el resto del país por el virus sincicial respiratorio, que es el de la época, igual como en el hospital de niños y en cualquier otro hospital. Se ha tenido un aumento de casos porque históricamente siempre se han dado brotes en la época, pues se viene registrando desde el mes de agosto. El virus afecta especialmente a la población menor de 5 años, en la que se puede generar dificultad respiratoria, que se puede manifestar como respiración rápida, silbidos al respirar, aleteo nasal, movimientos exagerados de la nariz, coloración azulada alrededor de la boca en los casos más graves y dificultad para amamantar o rechazo al chupón. En los mayores provoca síntomas similares a una gripe. Cabe resaltar que en el hospital de Turrialba se deben atender a poblaciones indígenas que son aún más vulnerables a este tipo de virus. En el caso de reforzar medidas, el centro médico puso en marcha un plan de contingencia con el cual pretende controlar el brote y evitar una epidemia. Entre las recomendaciones que se dan para evitar el contagio del virus está lavar constantemente las manos con agua y jabón, aplicar el protocolo del estornudo, estar al día con el esquema de vacunas, llevar el control adecuado de los niños asmáticos y cumplir su respectivo tratamiento y además evitar por completo el fumado. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el espacio Contacto 60.